tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos, en vivo a través de la pantalla de TDC. Hoy voy a hablar poquito, así seguramente le va a gustar más a usted en su casa porque estoy bastante jodido. Sí, de, y va a ser complicado. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo? Bueno, mejor así. Bueno, estamos sin monitora, que le digo. Sí, por eso va a ser complicado. Pero ya lo vamos a reponer, sin previo. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, fin de semana lindo. Mucho fútbol. Mucho fútbol, agradable, con mucho sol. Sí. Yo no he visto de los buenos. No, y eso y que dos partidos, la antesala era interesante. Dos clásicos 0-0 es malísimo, sí. Pero bueno. Hablaremos. Uno con goles. ¿Uno con goles? Sí. Exacto. No. Bueno, pero eso lo vi por la tele, digamos. En vivo y en directo, vi dos muy malos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Interprovincial, Lisandro. Exacto, vamos a compartir, más adelante, por supuesto, lo que fue el compacto del partido, uno de los más importantes de la fecha, entre Chañarense y Caferatense, que empataron en Chañar Ledao, y también el show de goles, donde ya se empezaron a definir prácticamente quiénes van a ser los que van a jugar los cuartos de final, restando dos fechas, y atención porque hoy se juega la penúltima. En la Liga Deportiva del Sur empezaron los cuartos de final, con Hernán tuvo dos partidos, compartimos sí. El clásico de Vigan, que fue muy flojito. No se marcaban diferencias. Donde, como, y casi igual que era, como voy a decir otro, me parece sí. Que un poquitito mejor Sporting, a lo mejor mejoró sí, un poquitito. Sí, tuvo las más claras quizás. Y estuviste en carreras. Estuve en carreras donde recibió al general, a San Martín, el equipo de Novasi, donde fue victoria en la visita 2-1, lo complica Carreras, que tiene que salir el próximo fin de semana a ganar sí o sí para poder tener chances de estar en la siguiente instancia. Quien casi está, o al menos eso parece, es Bombal, ¿no, Gerardo? Y le digo un paso importante, viajamos hacia la localidad de Máximo Paz, donde el Sportivo Bombal iba a visitar al Atlético de Paz. Se trajo una victoria al equipo de Raúl Mamino, un partido que por momentos tuvo su cuota de entretenimiento, un poquito de emociones, pero sin embargo la emoción llegó al final con el gol de Guillermo Navarro y el Sportivo Bombal, que igual siempre dicen, faltan 90 minutos, no se quieren apresurar, sobre todo con el antecedente contra Frente Sporting, había conseguido una victoria 1-0 y después termina perdiendo en cancha Bombal 3-1. Bueno, y estaremos con el otro partido cuarto final, estaremos con los cuatro partidos, el más atractivo de los cuatro. Exacto, que fue la gran victoria de Atlético Acebal, que del arranque empezó ganándole a Sportivo Álvarez. Finalmente concluyó ganando por 3-2 y bueno, se esperanza con dar el batacazo ante el ganador de la Copa Pechino Salvatori, que es Sportivo Álvarez, que desde que ganó la Copa se adjudicó, no pudo ganar más. Es más desparejo quizá por el uno contra el octavo. Sí. Sin embargo, la diferencia de puntos que sí, había entre claro. Uno y otro. Y sin embargo, ganó el octavo. Ganó el octavo, exacto. En la Liga Casilense estaremos viendo un partido tremendo entre Huracán y Atlético Chavás. El partido lo ganó Atlético, por el que pasó es el globo. Digamos, si vos tenés que ganar por dos goles y arrancás a los 30 segundos ganando 1-0... Y te ayuda bastante. Y el susto que se pega al rival, ¿no? Exactamente. Más si es el clásico rival. Estaremos viendo un partido increíble que no pudo darle la clasificación a Atlético, sí el triunfo y el pasaje a cuartos de Huracán de Chavás. ¿Y en la Liga Benadense? Y en la Liga Benadense vamos a compartir lo que pasó también en la penúltima fecha entre Atlético Lortondo y Central Argentino, que empataron, pero hay protestas, sí, ¿no es cierto? Exactamente, sobre la inclusión de un jugador que no estaba, seguramente después lo ampliaremos, que no estaba permitido por alguna suspensión. Bueno. Y también tenemos, por supuesto, lo que pasó en segunda, en nuestra ciudad, en el clásico de reserva, donde se enfrentaron Argentino y Firmat, y como puse en la portada deportiva del diario web, fue para el bostezo. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Dale. Arrancamos entonces con lo que pasó en Sanidad Ladeado, el partido adelantado del viernes. Enfrentaba a Chañarense contra Caferatense. Arrancaba mejor el conjunto visitante de negro y blanco con ese centro de Marino y Palacini, que va a ser clave en este resultado. Terminaba atajando. Centro de Pereira, Bertero y muy bien Bayore. Fueron clave los arqueros para este resultado. Otra vez, Marino, Palacini, esta vez en dos tiempos. Atención, Ramírez para Calegari, el Tato saca Palacini cuando se metían, pero habían cobrado falta del delantero de Caferata. Centro de Cejas, bien Bayoré, atención porque le va a quedar a Pereira en el rebote, el zurdazo y otra vez tapa Bayoré. Va a empezar a llegar Chañarense, ¿con quién? Con una de sus figuras, Ezequiel. Fíjese, Ezequiel Bustos, el pase que le pone a Pereira y a los 39 minutos el conjunto de Chañarense se ponía 1-0, esta vez jugando con la camiseta azul, no la tradicional blanca. Se ponía 1-0. Qué buen pase de Ezequiel Bustos, el mejor jugador que ha tenido Chañarense en el año. Sí la pica a Bayoré. Lisandro, el partido te fue el viernes. El viernes.
Muy bien, porque Nievas después iba a dirigir el clásico también. Muy bien. Ahí lo tiene, Ramírez Palacini. Ramírez Palacini otra vez. Evitaba el minuto 46, pero de este córner va a llegar el tiro de Ramírez, Trip Zarevic, y con el pechito, fue mano, pedían mano, de el Tato Calegari, que no te perdona, 21 goles en la temporada. Noveno en esta segunda rueda. A ver, ¿hay mano? Bueno, no se ve. No se ve, pero... Tapan los jugadores ahí. Buena la iluminación de la cancha. Le protestaron demasiado. Atención, Cejas, centro, tiro al arco, cerca de Bayoré. El centro de Marino para Café. Atención, Calegari solo. Ay, qué cerquita que pasó del palo. Atención con esta jugada. Si entra, verá. Un golazo. No, esta no. Va a ser la próxima. El centro de Bertero. La va a pelear. Ahí Ezequiel. Ah, ya. Le va... Y no pasa nada. Esta, mire. Bustos, mirá la pelota que hace. Y la salva Bayoré. Cuando era un golazo de Chañarense. Y sobre el final, a los 37, va a llegar el centro de Ramírez. La saca Palacini. Qué pelota que saca Palacini cuando se metía de Sábato, que se lo comió ahí en el rebote. Y ahí fue el final, entonces, del empate que se dio el viernes por la noche. Chañarense 1, Caferatense 1. La Liga Interprovincial se va a jugar hoy. Se va a jugar hoy. Muy bien. Después vamos a repasarla. ¿Y termina entre domingo y lunes? El lunes. El lunes. Como es la Expo Rojo de Huracán. Sí. Y se tienen que definir todos los partidos a la misma hora para que no haya ventaja deportiva de ningún club. Y todavía Huracán ya que se quedó sin chances matemáticas, la que las tiene Federación. Pero hoy se puede definir todo. Muy bien, vamos a compartir los goles. Vamos a compartir entonces los goles de lo que fue la 11ª fecha. Nos vamos a ver a Bebú, donde Alianza otra vez arrancó ganando el conjunto de Arteaga con este gol de Ojeda, pero el super deport de Eversagnum. Con todo. Y otra vez de pelota parada, Arteaga. Te agradecemos las imágenes. Fíjate, Mazzoni, el debe ser el más alto de la liga. Interprovincial marca el empate, el 1-1. Ya en el segundo tiempo lo da vuelta con Julián Gallegos, que no falla. ¿Te acuerdas que había roto la red? Sí. Dos semanas la arreglaron ahí, la pateó más bajo, Julián, bueno. No hubo problema. Ya se ponía... segundo gol en el año para Julián. El de porque es puntero. Puntero de la Liga Interprovincial. Y va a llegar el gol de Amilivia. Gambetea al arquero y marca el 3-1. Y ya para cerrar la cuenta otra vez. Mazzoni para Amilivia. Amilivia, el arquero, el palo. Insiste Amilivia otra vez y marca... El 4-1 para el puntero del campeonato, que es el Deportivo Verdú, que le ganó Alianza. El Deportivo que es puntero y no había clasificado en la apertura. Federación que tenía que ganar con gol de Rodríguez. Lo estaba haciendo 1-0 ante Godoy, que era el rival directo. Tenía que ganar. Para sacar la octava de ubicación. Exacto. Valerga va a descontar ahí para el social de Godoy. Todo esto en el segundo tiempo. Va a llegar, ¿quién? Scarinzi. El goleador que tiene Federación. Ahí está, queda. Ahí es Scarinzi, pone el 2-1 y cuando se terminaba el partido. Llega 12 en el año. El cuarto minuto de descuento, cuando se terminaba todo. Va a llegar el centro, Basalo, Pozzoli sobre la línea Balca. Lo que puede ser la clasificación del Sportivo, del Social hacia las semifinales. Mauricio Don le pega más o menos así. Bueno. Otro golazo. Para... No hay más carta de presentación que esta, ya, lo vemos siempre, la pelota parada de Mauricio. La victoria importantísima de 9 de julio sobre Arteaga en Arteaga. El segundo es de Gómez, el lateral izquierdo, ponía el 2-0. Y va a descontar Simini, qué mal que anda Arteaga, no es el mismo, va a clasificar. Ahí lo tenemos a... Pasó lo mismo en la temporada pasada, ¿eh? Ganó la primera rueda y le costó la segunda. Simini, que ponía el 2-1, y nos vamos a Cañada de Lucre, donde creíamos que era el momento de Carlos 12. ¿Quién va a llegar? Rodrigo Tribó. Ponía el 1-0 para Carlos 12, pero en la segunda parte va a empatar Belgrano de expulsado, Rodrigo. San José de la esquina con gol del Fede Rodríguez. 1-1, los dos siguen sin ganar. Mirá. En el clausura. Centenario, 4-2 a Huracán. Primero, el gol de Bravo. El 1-0 para el equipo de San José de la esquina, que ya está clasificado para los cuartos de final. El 2-0 va a ser de un conocido de la región, el Polo Fontana. Ahí está. ¿Cabeza? Tiene. No. Golazo de primera de Fontana. Hace poco, pero muy lindo el Polo.
va a descontar Huracán, que tenía que ganar para ilusionarse con el Fofo Fantasía. Ahí está el 2-1. En el segundo tiempo iban 21 minutos, pero el partido estaba abierto y a los 24 va a llegar el gol de Lucero. Ante este quedo en la defensa, Lucero empezaba a sentenciar la cosa. Parecía que se lo llevaba a Centenario, pero otra vez el globo va a ser porfiado y ahí está. A los 43 para Petty, pone el 3-2, se ilusionó Huracán por lo menos rajuñando un empate para seguir con chances matemáticas. Pero Fontana va a marcar sobre la hora el 4-2 para Centenario. Y bueno, repetimos los goles. Primero el de Pereira para Chañarense, que le ganaba al puntero, la Peratense. Pero luego va a empatar Calegari, el goleador de clausura con 9, el goleador del año con 21 y próximamente el goleador histórico de la Liga Interprovincial. Va por ese camino. Va por ese camino. ¿No estuvo Bufanti? No. Porque batió el penal Fontana, habitualmente lo hace el Rey David, sí, ¿no? Y se hizo cargo de los goles, Fontana. Hay placas. Vamos a compartir los resultados de la 11ª fecha. La antepenúltima, Centenario 4, Huracán 2. Vimos el empate entre Chañarense y Caferatense 1-1. La victoria como visitante de 9 de julio 2-1 frente a Arteaga. Empate en 2 entre Federación y Godeken. El Depor le ganó 4-1 a Alianza. Veíamos hace un ratito la igualdad entre Carlos 12 y Belgrano 1-1. Quedó libre Independiente. La tabla de posiciones, restan 2 fechas que se van a completar entre hoy y el lunes. Deportivo Verdú primero con 21. 2 escoltas, Caferatense y 9 de julio los 2 con 20. Ahí aparece Centenario con 19. Chañarense 16. Varios equipos con 15. Arteaga, Independiente y Deportivo Godeken. Con 10 está Federación. 9 para Alianza. 8 para Huracán. Y con 4 están Belgrano y Carlos 12. Entonces hoy a la noche, la lluvia lo permite. La lluvia lo permite, dice usted. Clásico Chañar. Exacto. Independiente Chañarense. Caferatense va a recibir a Arteaga. 9 de julio recibe a Carlos 12. Huracán Belgrano. Centenario Federación. Godeken va a recibir a Deportivo Aragú y queda libre Alianza. Pero ya estuve previniendo, si hay lluvia en estas horas se va a pasar la fecha para el día de mañana, pero esto indicaría que se va a poder jugar. Federación tiene que ganar y Godeken no lo tiene que hacer para seguir con chances matemáticas, porque Godeken queda libre en la última jornada. Ah. Y en la última jornada Federación juega con Huracán. Digamos, vos de quien si gana, clasifica. Exacto. Exacto. Sin depender de otro resultado. Vamos a hacer la primera pausa. Después de ella empezamos a meternos en la Liga Benadense y Casilense de fútbol. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate. Una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. Filmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo.
La libertad de expresión es un derecho humano. Señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios, más descuentos, más compras, más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Además, disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica, tienda de diseño. 10% de descuento todos los días en Isernogar y Calzados Mariela. Martes, miércoles y jueves, 10% de descuento en Country Look. Nueva tarjeta APLA. Nuevo bloque del día después, estamos en vivo. Para seguir compartiendo resúmenes, esta vez vamos a meternos en la Liga Benadense de Fútbol con lo que sucedió en el Ortondo con Atlético Ortondo y Central Argentinos. Recordemos que Atlético ya está clasificado, que busca una mejor ubicación dentro de los 7 que se clasifican y que Central Argentino pugna y lucha por tratar de estar en la promoción, no llegar a estar. Atención con Ike, está atacando, después vamos a hablar del arquero del conjunto de Venado Tuerto. Decíamos que Central Argentino está tratando de no quedar en descenso directo y quedar en la promoción, que es lo mejor que le puede pasar para quedarse un año más dentro de la primera de la Liga Benadense. Mejor el conjunto de El Ortondo en el arranque, con situaciones que va a tener. El equipo dirigido por Gustavo Armeri. Aquí la pelota va a ser la pasar. Martínez. Exactamente. A ver, prueba central argentino. Bien, Alejandro Martín, parado. Aquí la va a manejar el azulgrana con Ilán. Ahí el remate. Y que va a entrar Matic. No, era Bertolini, perdón. Finalmente le queda el balón al arquero Bastonique. El centro. ¿Fue centro o remate? Remate. Bueno. Tiro de esquina, se pasa, cabezazo, afuera. Va a ser mucho mejor Atlético, va a merecer ganar. Y va a tener esta, el centro atrás. Se desvía y llega el gol de González. Le da la apertura a Matías González. Fíjate que era un centro atrás. Sí. Y se va a desviar ahí en el defensor, en la puntita del pie, y se mete. Se lo dan a Matías González, quizás se irá gol en contra. Se va al primer tiempo. Damián Ferreira es el árbitro del partido, el cual le da la posibilidad a dirigir el partido. A ver, más de Atlético, que ganaba y que seguía, y con Lucini, el remate arriba. Era importante el partido para los dos. Uno pelea por arriba y Central el otro... con el empate le servía. Y el empate, decías, acaba de llegar. El centro y el cabezazo de Barros. 6 minutos del segundo tiempo se disputaban. Importante punto para Central Argentino, que todavía está en discusión. El equipo de Ricardo Valentín, donde está Luciano Fantasía y Pablo Fantasía, los firmatenses. ¿Jugó Luciano? Sí, sí, la número 2. Salida rápida para Atlético, a ver. La hacen para atrás y no llega el cabezazo, llega el remate. ¿Con qué la saca? Bueno, no va a pasar demasiado. Amarilla, ya estaba amonestado. Zamora es. Zamora, en línea le dice, che, está amonestado Zamora. Ah, bueno. Tenés razón, dice el árbitro. Venga para acá. Roja y con una gana se la mostró. Sí. No se notan los números de la camiseta Central Argentina. No, ya con uno más, Atlético Ortondo va a disponer de más situaciones. ¿Cómo está? Sale Ike dejando la vida. Aquí en esta se queda con la pelota. Otra más para Atlético. El centro pasado, el cabezazo. Increíble. Cerquita el cabezazo del hombre del juvenil del Atlético del Ortondo. Mirá, era una de las últimas. Solo. Y mirá Ike. Lo mueven. Bueno. Apenita salió desviada la pelota. Otro tiro de esquina más. De Atlético que mereció ganar, no lo pudo hacer y afianzarse por ahí en esa tercera posición. Y atacar la pelota se va a ir al córner. Fue todo el conjunto del Ortondo. Y gran actuación de Gastón Ike, que mirá lo que tapa. Increíble. ¿En cuántas veces? ¿Tres? En tres veces. ¿Y qué piden? Pedían que la pelota había entrado. Y el árbitro creo que termina cobrando, la última la termina cobrando como falta. A ver, remate Ilán, Martín. Ahí tapa, ahí se le va. Creo que llega... Vuelve a tapar. Y ahí cuando, entre el defensor e Ike, me parece que empujan ahí. Y el árbitro dijo, más, lo termino acá. Yo creo que más Ferreira, ese empate.
1-1 entre Atlético Ortondo y Central Argentino. ¿Por qué los inconvenientes que decíamos en la Liga Benadense? Nos planteaban de que Cristian Nique había sido suspendido una fecha atrás, no este domingo, sino el domingo anterior, dirigiendo la cuarta especial para Central Argentino. Había sido expulsado, no jugó el partido correspondiente a ese domingo, que tenía días de suspensión y que no podría haber jugado este partido. Bueno, lo jugó en el día de ayer en la Liga Los Andes, que es el que está esperando sacarle la posición a Central Argentino. Hizo una presentación. Por ahora no hubo novedades, lo que sí habrá que ver qué es lo que ocurre desde estas horas, porque todo indicaría de que el reglamento está a favor para Los Andes de María Teresa. Bueno, eso se va a decir esta noche seguramente. Uno cree que sí, porque son horas en las cuales se está definiendo la Liga y bueno, tanto Los Andes como Central Argentino están esperanzados para ver si ese punto está o no está para poder luchar por un lugar por la promoción. Hay números de la Benadense, ¿no? Hay números. Vamos a compartir entonces lo que fueron los resultados de la 29ª fecha, la penúltima. General Belgrano le ganó Sportivo María Teresa de visitante 6-0. Studebaker sigue siendo el 1, más que nunca. Derrotó 2-0 a Juventud Pueyrredón. Victoria de Racing y Tudelina sobre Ñuble y Venado Tuerto 3-0. Victoria de Juventud Unida 3-1 sobre Los Andes. Vimos el empate entre Atlético y Central 1-1. La victoria de Rivadavia frente a Peñarol por un tanto contra 0. Qué victoria la de Independiente, que si no ganaba jugaba la promo. Le ganó 3-1 a Unión y Cultura en Murphy. Y qué victoria también la de Hugo, escapándose 1-0 sobre Tudelina. La tabla de posiciones, a las 29 fechas, lo tiene ya como puntero y clasificado directo a la semifinal. Como uno. A Studebaker con 66. El 2 va a ser para Juventud Pueyrredón, que tiene 58. 52 está Rivadavia. 50 Atlético Lortón. 49 tiene Tudelina. 46 para Racing. Hasta ahí, no, hasta, perdón, la última plaza de la disputaría Newbery o General Belgrano. Se pueden clasificar los dos y dejarlo Racing afuera, pues los dos tienen 45. Exacto. 40 tiene Peñarol, al igual que Juventud Unida. Los dos ya han quedado afuera. 35 para Hugues. Que todavía pelea ahí para salir de la promoción. Un punto lo va a salvar. Unión y Cultura tiene 33. Independiente tiene 32. 18 para Central Argentino. Los Andes, sí, tienen. Sí. Ahí restándole los 3 puntos del inicio, exacto, ¿no? Exacto, 16 Los Andes. María Teresa ya, 8, condenado con 1. Bueno, la próxima fecha, la última. General Belgrano, Atlético Lortón. General tiene que ganar, ¿no? Newbery frente a Studebaker, que también tiene que ganar Newbery. Independiente va a recibir a Hugues. Está a 3 puntos. Bueno, Peñarol, Juventud Unida, no juegan por nada. Central Argentino frente a Racing, que Racing tiene que ganar. Los Andes va a recibir a Sportivo María Teresa. Tudelina, Rivadavia. Juventud Pueyrredón frente a Unión y Cultura, que necesita un punto, ¿no? Exacto. Creo que hay un solo partido donde no se juega mucho. Bueno, vamos a ver los resultados de la primera vez porque jugaron... Algunos. Por la zona E. Avellaneda, que está imparable. Le ganó a Newbery y a Rufino 4-3. Centenario le ganó a Talleres y Sportman frente a Matienzo. Exacto. Ciudad Nueva y San Martín ya habían jugado. Completaron Matienzo, que le ganó a Sportman 5-2 por la zona F. ¿Y cómo quedó? La tabla de posiciones en la zona E ya estaba clasificado para jugar la promoción. Avellaneda con 13, Centenario 7, Newbery y Talleres tienen 3. En la F todo parejo. Ciudad Nueva y San Martín tiene 9, Matienzo tiene 4 y Sportman ya sin chances con 1 punto. La próxima fecha, a ver, en la zona E va a ser la sexta. Van a jugar Avellaneda, Talleres y Newbery, Centenario. Tres equipos que terminan de jugar este domingo. Así sería. Exacto. Pero en la zona F va a ser la quinta. Exacto. Donde Matienzo recibe a Ciudad Nueva. San Martín a Sportman. Y final. Bueno, y la tercera final. La tercera final porque Menur ganó 2-0. Se va a jugar en cancha neutral. Veremos quién sale campeón de la primera vez. Bueno, están aprovechando todas las recaudaciones los muchachos. ¿No? Está bien. Partido a partido hay que aprovechar. Está bien. Bueno, lo de Murphy se complicó. Igualmente, ¿con empatar le alcanza o no? A ver. Está a un punto Independiente. No, depende de lo que haga Independiente. Ganando lo salva todo, lógico. Bueno, pero juega con Pueyrredón, que ya es segundo, que no puede ser tercero, que no puede ser primero. Exacto. Y que ha limpiado a varios jugadores con tarjetas amarillas, digamos, si le querés ver el lado positivo. Sí. Pero igualmente va a ser un partido en el cual va a querer ganar el equipo de Venado y el de Murphy necesita los 3 puntos. Si gana, zafa. Sí, gana, y zafa. La radio estará puesta entonces en ese partido y los, digamos, las ganas en ese partido y los oídos puestos en Independiente y Murphy, Independiente y Hugues. Y Hugues. Exacto, qué partido. Vamos a la Casilense. Vamos, bueno, un partido esperado, ¿no? Ayuda por si no vamos. Llego, ¿eh? Vamos a compartir el clásico de Chavás. Imágenes que le agradecemos a... ¡Ah, qué linda imagen! A Santiago Seri y toda la gente de Chatelco. Atención, porque en el arranque del partido, Ferrini. La pelota va a llegar a Medina. Aquí es Ferrini-Medina. Centro.
y Giuliani. Gol, gol. En la primera. En la primera. Necesitaba dos goles Atlético Chavás. Ahí el hincha que estaba en duda se fue a la cancha. Porque perdía, recordemos, había perdido 1-0 y sí, tenía que ganar por diferencia de dos goles. Bueno, pues sí, ¿qué necesito? Un gol en el arranque. Bueno, qué mejor que a los 20 segundos estar ganando 1-0. Gran jugada Atlético Chavás. Una jugada que nunca hizo en su cancha, porque nunca sí tocaron la pelota tres veces seguida. Aquí, en la primera que intentan, aparece el gol de Giuliani, que había sido suplente en el primer partido, y pone las cosas 1-0 favorable a Atlético. Hablamos otra vez, estupendo trabajo de la gente de Chatelco, a varias cámaras, para entregarnos el gol de Atlético Chavás, el gol de la cantera del chico sí Giuliani, nacido en las inferiores de Atlético Chavás, ponía las cosas 1-0. Imagínate qué golpe anímico para la gente de Huracán, ¿no? Ahí va a estar el técnico de Atlético. Sí, a ver, más para Atlético, buscando en cancha de Huracán, que se ve en buenas condiciones. Ferrini, el centro. Jara, gol. Y gol. Y ya está todo, 2-0. ¿Qué pasó? No, pasó. No, no, no. A ver, ¿está adelantado? Está penitas, ¿eh? Está penitas. Qué finita, ¿no? A penitas. Nievas el árbitro, dijimos. Sí, Nievas el árbitro. Dijo el viernes. Ahora ah, mirá la gente cómo estaba. Tiro libre para Huracán. Marinossi. Marinossi. Por arriba del travesaño. Más ahora de Huracán, tratando de llegar al empate y obligarlo a Atlético a convertir dos goles más. Ese es Iturralde. Pelota de derecha para Basset. El remate y gran respuesta ahora de el arquero Galetti. Atención con Galetti. La vemos otra vez, ¿eh? Muy bien Galetti. Marinossi. Había tenido una, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahora elige el paro del arquero y ¡tomá! Ponen las cosas 1-1. El gol de Diego. Tranquilidad. Uf. Bueno. Lo he discutido que es Marinossi en Huracán, pero apareció en este partido. Porque me encanta. A mí lo festejó. Bueno, fíjense qué manera de festejarlo, Diego, ¿no? Vemos otra vez. ¿Lo agarró caminando? Puede ser algo que ver de Galetti. Fue a su palo. Yo siempre digo que hay que... Si la tira por arriba la barrera, bueno. Pero al palo hay que defenderlo. Ahí la tiró Marinossi. Vemos acá. Hace un pasito, no vuelve más. El abrazo con el técnico Fernández. Y el gol de Huracán que, bueno, tranquilidad. Los corazones empezaban a... O sea, Atlético ya tenía que hacer los goles. Dos goles. Bueno, aquí van a pedir falta de Germán Pol sobre Jara. El árbitro Nieva dice, levántese y es amarilla para Jara. Ah. Bueno, vamos a verla de nuevo. Para mí hay falta. A ver, vamos a verlo. A ver. Ahora no, ¿eh? En esta. Acá, ahí viene. Es falta, ¿no? Sí. Es clarísimo. Mínimamente, o no se tira. Bueno, el árbitro decidió que se tiraba Jara y vinieron inconvenientes en el banco de suplentes. Se va a ir expulsado Chacón del cuerpo técnico de Atlético Chavás. El profe. Ahí está. Después de algunas protestas sobre el árbitro del partido. Bueno, acá, atención, mirá. Qué pelota que saca aquí el arquero Galetti, ¿eh? Tremenda. Remate de Gastón Pacet. Muy buena. Aquí había mano. La jugada sigue. Y la imagen esta es excelente, ¿no? Sí. Qué pelota saca Galetti. Enorme. A mano cambiada. Evitando el segundo de Huracán. Va Atlético ahora. Centro. Cabezazo de Ferrini. Y en la línea. Se termina salvando Huracán. Lo vemos otra vez. Mete la pelota y va afuera, ¿eh? Termina salvando el globo. Lateral de Marinossi. Le queda Basset. Y vamos a ver de otra cámara que se ve mejor. Fíjense, mira, clarísima. Sí, muy clara. Para... Lindo partido este, Bolse, ¿eh? En el final del primer tiempo va a ser lo siguiente. Otra vez, ¿se acuerdan de el gol de Medina? Sí. Bueno, otra vez se va a juntar con el Choco Ferrini. Ferrini mete una pelota bárbara. Hay una pared que quiero en la defensa. Medina y Jara. Ahí está. Para todo poner Jara. Las cosas 2-1. ¿Cuándo se terminaba el primer tiempo? Otro duro golpe para Huracán y otro envión anímico para Atlético para enfrentar los segundos 45 minutos. O sea, tuvo dos cachetadas positivas Atlético, muy interesante para un equipo, ¿no? Sí. En el momento de una serie. Empezar ganando a los 30 segundos, hay que valorar también lo que fue la reacción de Huracán, ¿no? Porque empatar el partido sí con ese gol de Marinossi y después otra nueva reacción, pero esta vez de Atlético poniendo las cosas 2-1 en el final del primer tiempo. En el segundo tiempo pasó este, no se lo pierda, ¿eh? Porque el final es increíble lo que va a pasar en cancha de Huracán de Chavás. Atlético necesitaba un gol, a Huracán le alcanzaba con el gol de Marinossi. Aquí Atlético Chavás manejando la pelota le queda a el central, la mandan al área. Bajara, increíble chance que pierde el delantero de Atlético Chavás. Mirá, solito, por arriba del travesaño. Alguna charla entre el firmatense Paul y el jugador de Atlético Chavás. Centro, una más, no puede Jara.
saca Baceta medias, otra vez Jara y después termina salvando la defensa de Huracán. Ingresó Gatti, se fue Marinossi. Una más para Atlético. Esta es clarita, mirá. Con los pies la termina salvando el arquero, el Mono Lancioni. Vamos a verla otra vez. Fíjate la reacción con el pie, ¿eh? Ahí, tac, justo. Le cayó justo, pero está bien parado, hay que decirlo. En la contra quería Huracán. Fíjate esta de Germán Pol, ¿eh? Esta va a ser clarita, ¿eh? Muy bien Germán. Era pase atrás, la quiso hacer él. Y tapó muy bien Galetti. Sabemos de este ángulo. Como achica muy bien Galetti ahí. Y con su mano derecha evita el segundo gol de Huracán. Atención, se ha terminado el partido. Miren esta, es increíble. Un cabezazo, otro más. Galetti. Afuera. Galetti cabeceó, muchachos. Galetti, el arquero. No, van a ver. ¿Por dónde pasa, mirá, eh? Se sorprende Galetti. Qué cerquita. Y en la cámara que viene van a ver al defensor volando, desesperado, tirándose en palomita. Mirá. Increíble. Casi. ¿No? Y casi metiendo mano, ¿no? No sé si lo metió la mano. Sí. Increíble, increíble. En el final. Ramírez. Sí, Ramírez no llega por el otro sector, el hombre de Huracán. Ahí lo vemos. Está clarita por Huracán, ya con muchos espacios. Atlético fue con lo que pudo en el final. Victoria de Atlético, pero que no le sirve porque Huracán está en los cuartos de final de la Liga Casildense de Fútbol, que empezó una noche, ¿eh? Ya le vamos a contar. Sí. ¿Alguna más? Otra vez. Otra más para Paul. Galetti, el rechazo. El final del partido, después del saque de Galetti. Señoras y señores, Huracán está en cuartos de final. Atlético se ha quedado afuera. Algunos inconvenientes en el final, vamos a ver, después de los festejos de Huracán. Ahí está. La protesta sobre el árbitro Mucha Nievas. Protesta sobre Nievas, me comentaron. Sí. Muchas protestas. Digamos, el gol anulado está bien. Había sido offside. Sí, es fino, pero está bien. Que quizás fue una de las polémicas que hubo en el partido. Ahora van a venir las protestas de los jugadores de Atlético Chavás. Bueno, estas protestas después pueden repercutir en la sanción para el año que viene. Sí, para algunos jugadores. Hay muchos chicos que tienen futuro en Atlético. Sí, número 4, el jugador número 4 del Atlético lo hemos sacado. Está sacado, ¿eh? Bueno, Atlético tendrá que mejorar más que nada el armado del plantel porque armó un plantel que empezó a jugar junto en la décima fecha. Exactamente. Y le costó entrar en la primera rueda. Regaló la primera rueda. Sí, sí. Pero le pasó lo mismo la otra vez, ¿no? Sí. Que también había jugado... Incorporó muchos jugadores de Argentino B que terminan jugando, o Argentino C, que terminan llegando muy tarde, ¿no? Exacto. Y eso le terminó costando muy caro. ¿Quiere compartir las placas de cómo van a quedar los cuartos de final? Sí. Y de paso repasamos ya el primer resultado que se dio en el día de anoche, porque Aprendices empató 1-1 con Argentino. Jugaron anoche en Casilda. Recordemos que ya dirigió el Pata Bubiel, que se ha retomado la tarea. Recordemos que lo hace porque está jugando en el Argentino B. Exacto. Bueno, y en los otros partidos, atención, Huracán enfrenta en Chavás a Pujato. Y acá viene la novedad. Unión Deportiva juega contra Belgrano y Alumni y 9 de Julio. Eso se va a jugar. Pero en la revancha se va a tener que desdoblar, porque definen los dos de Arequito el mismo día. Exacto. Muy bien. O sea que van a jugar en días distintos u horarios distintos. Si fuera este fin de semana vendría bárbaro porque juegan domingo y lunes, ¿no? Van a jugar domingo y lunes este fin de semana, pero... ¿También? Juegan de visitante, sí. Ah, también van a jugar domingo por lunes. Por el clásico de Vigan, yo después le digo cómo ha quedado. Muy bien, después me lo cuenta. Ahora vamos a hacer la pausa. Sí. Después nos metemos en la Liga Deportiva del Sur. Ya volvemos. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate, una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal.
www.tdconline.com.ar. Es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios, más descuentos, más compras, más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Formamos parte de tus almuerzos, tus siestas, tus noches. Formamos parte de tu forma de pensar. Porque te informamos sin imponer. Te ayudamos a ejercitar tu memoria. Compartimos momentos inolvidables. Y logramos que toda la región conozca sus propias historias. Ya tenemos 10 años en el aire y seguimos creciendo. TDC, tu manera de ver las cosas. Muy bien, nuevo bloque. Ahora sí vamos a meternos en la Liga Deportiva del Sur. Le habíamos prometido, vamos a estar en todos los partidos de cuarto de final de la Liga del Sur. Y por supuesto que fue así, ¿no es cierto, Lisandro? ¿Cierto, Hernán? ¿Cierto, exacto, Gerardo? Porque han estado repartidos. Estuvimos en Vigán, estuvimos en Carreras, bueno, Pavón en Aceval, viendo algo desde Aceval, así que bueno, vamos a intentar imaginar. Y nos vamos rápidamente a lo que pasaba en Vigán, donde se enfrentaba el clásico con ventaja para Independiente. Le agradecemos las imágenes a Carlito Galván, ¿eh? Exacto, el ingreso de Sporting que de local tenía que ganar o por lo menos marcar una diferencia teniendo en cuenta de que tiene las desventajas. El partido no arrancó con buena concurrencia, pero después con el correr de los minutos se acomodó. Mucha gente de Sporting. Sí, Sporting llevó un poco más de gente. Hay una exposición en Vigán. De Independiente, ¿no? Exactamente. El local con Degano, Gorosito, Vega, Orso, Barrera, Cardoso, Grech, Romero, Mirko, Romero, Piomboni y García. La visita con Morata, Mossi, Tocelo, Blanco, Bebán, Subiría, Tetamanti, Pallero, Turlione, Banduini y Melano. No va a pasar demasiado en el arranque mejor Independiente. Sobre todas las cosas, manejando buen trato que tuvo de mitad de cancha hacia adelante. Pelota que maneja aquí el conjunto Independiente, que vuelve a quedar aquí en la derecha. Va a venir otro centro más. Degano no puede. Le queda Banduini y la va a picar. No, aquí no tiene ángulo para picarla. Más aquí de Sporting, a ver. Va a robar Independiente. Sí, roba. ¿Y qué hacen? Lo buscan rápidamente a Melano, que va a ganar. Se va a abrir. Cierra Vega, cierra. No, le queda Melano. ¿Le va a pegar? No, vuelve ahí, llega a Vega. Es penal. O sea que pedían penal a la gente Independiente. La vamos a repetir. Ahí, antes de enganchar, podía haber rematado, ahí. No tenía mucho ángulo. Nah. Después me parece que se deja caer porque no llegaba nadie. Pallero de pelota parada. Cerca, más allá que parece que se va arriba, fue cerquita. Algo de Sporting, que tenía a Cardoso y que aquí la va a perder. Y la salida rápida con Pallero por la izquierda. El centro, no, fue un remate que no tenía complicaciones para Degano. Aquí pelota parada para Vega. El remate. Morata que vuela, va a pasar cerquita esta, la vemos nuevamente. El pique y va afuera ante la estirada de Morata. Algo de Sporting, otra vez. El centro, Morata. Vuelve a quedar el balón en el juego. Toca atrás Piomboni, el remate, la pelota que se va. La van a volver a meter. El remate y Toselo en la línea cuando entraba Mirko Romero solo para empujarla. La más clara de estos primeros 45. Algo de Sport, de Independiente, que en ese momento no la pasaba bien porque Sport tiene un poquito más, pero con la pelota en su poder empieza a buscarla. Centro, no llega nadie. De tiro de esquina, el remate, Morata, el rechazo, le queda a Cardoso afuera.
A ver, la vemos nuevamente. Morata que saca con los puños, le queda aquí a Cardoso, la para, el remate, no tenía ángulo, igualmente cerquita. Es la otra clara que tuvo Sporting en esta primera etapa. El árbitro fue Julio César Rodríguez. ¿Cómo dirigió Julio César? No se complicó, pero no me gustó porque las amarillas aparecieron recién en el minuto 80. Cuando hubo algunas faltas como para que Julio César pueda sacar amarilla. No pasó nada, fin del primer tiempo. Veremos que en el segundo 45. Falta aquí de subería. A ver, cae un hombre de Independiente. En su propia área, Morata se queda con el balón. Otra vez, Vega, ¿qué hace? ¿Centro? Tiro al arco, ¿no? Tiro al arco, el segundo palo. Empieza Sporting a ir al frente, a buscarla. Por la derecha, ahí va. Y va a venir ante la marca de Van, Cardoso. Centro pasado, el cabezazo de Piomboni, cerquita. Esta fue la más clara del segundo tiempo. Qué bien Piomboni, que se despega la marca de Tosero, Tosero lo pierde. Y parecía que era gol, si caía, estaba medio metro más atrás de esa pelota. Exacto, y en una de las pocas en las cuales Cardoso le puede ganar a Bebán. Pelota parada, de Gano que no tiene problemas. Bueno, acá más situaciones para Sporting. Ahí lo veníamos a Subiría. Mírenlo a Subiría que ya está rengueando. ¿Lo ves que está rengueando Subiría? Sí. Sigue, bueno. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a llegar la jugada, el lateral para Independiente. La van a tratar de meter acá en el área. Fijalo, mirá a Subiría que la va a pelear. Y se terminó. Y le tiró. Y le, me parece que ya le venía tirando. Y acá, desgarro, Hernán. Desgarro, se va a perder mínimo 3 semanas. Con suerte, si todo le sale bien a Sporting, a Independiente, mejor dicho, para una futura vuelta de semifinal, ¿no? Ahí estaba la jugada que seguía. Era Mico Romero, hacía el individual. Morata, y bueno, ya el partido parado. Se lo van a llevar en camilla a Jonathan Subiría, uno de los referentes de este Independiente. Que jugó un partidazo mientras estuvo en campo de juego. Entra Petrišević, que en algún momento fue lateral, Bebán fue a la mitad de la cancha, fueron intercalando. Buen trabajo de Bebán. Y esta, pirueta de Palmieri. Que entró en lugar de Mico Romero. Entró Insinga también, en la delantera de Sporting, le puso todo lo que tenía. No tuvo demasiadas situaciones para marcar diferencia al equipo de Papalardo. Lo buscó con lo que tenía. De a poquito Independiente le empezó a gustar el punto. Y finalmente, más allá de todo, de que de Sporting necesita ganar, este punto uno cree que le termina favoreciendo al conjunto rojo porque tiene la ventaja a su favor. Más allá de que hay 90 minutos por jugar en cancha de Independiente, donde está la clara que se le hace muy difícil al Sporting poder ganar, pero hay 90 minutos de un juego. Uno cree que la ventaja a favor es Independiente, está claro. Con respecto al arbitraje, no me gustó. Para nada, me parece que se sacó el partido encima. No lo hizo de mala manera, pero me parece que hubo jugadas muy claras de tarjeta amarilla, sí. Sobre todo en el primer tiempo, que el árbitro decidió obviar. Y como decís vos, recién amonestó cerca del final del partido, ¿no? No quiso complicarse la vida con alguno amonestado al primer tiempo, sí. Que no se debe hacer, por supuesto. Después el partido lo fue llevando más o menos como él quería, ¿no? Tendrán que acomodarse los jugadores de la Liga Partido Sur porque hay dos colegios con libretos totalmente diferentes. Lo vamos a ver en el partido después de Acebal Álvarez, una expulsión, en la cual con otro colegio quizás no pasa nada. Bueno, tendrán que acomodarse porque realmente los criterios son totalmente diferentes. Bueno, y con respecto al partido, me parece el que viene. Mirko salió muy enojado cuando lo sacó, sí. Papalardo. Yo no lo hubiese sacado, me parece que lo hubiese dejado en cancha. Igualmente el técnico es el que sabe. Y me parece que el que tiene que jugar, ¿quién es? Palmieri. Palmieri tiene que jugar. ¿Sí? Parece que Palmieri para... O sea que Piomboni lo hizo bien, pero Piomboni Palmieri... lo reemplazó, lo reemplazó. No, yo creo que tiene que jugar Piomboni, tiene que jugar Palmieri. Tiene que jugar García, digamos, tiene que arriesgar. Bueno, ¿de qué manera con todos esos hombres? Bueno, Mirko está en la mitad de la cancha. Verá qué hace, cómo se las arregla... Sí. Papalardo, pero bueno, llegó el momento de arriesgar, ¿no? Es la que te queda. O sea que cambió el esquema, porque jugó con 4-3-1-2, habitualmente. Exacto. Lo hace con enganche. Pero bueno, Independiente hace siempre lo suyo, ¿no? Juega a su ritmo, trata de manejar bien la pelota en una cancha que realmente está muy fea y que cuesta, ¿no? Exacto. Veremos cómo se acomoda también si subiría el conjunto de Independiente. Seguramente va a jugar Petrišević, va a dirigir Cooperativa. Sí. Muy bien. Bueno, eso fue el... Sábado por la tarde. Seguimos con el sábado. No, vamos el domingo tempranito. Nos vamos a... Bueno, el viernes, un día antes, empezaron los cuartos de final en reserva, donde, le digo los resultados, Sportivo Bombal y Blanco Negro empataron 1-1, San Martín ganó carreras 2-0, y Sporting le ganó a los Andes 2-1. Como firmate argentino, no habían clasificado en primera, jugaron, el domingo a las 3 de la tarde. Empezó 20 minutos después el partido. ¿Por qué? Lo vamos a compartir porque la policía llegó tarde.
No sabemos por qué, si lo usaron tarde, no sé. Pero bueno, esta es la formación de Firmat. Rivero, Barrio, Gallego, Cereto, Hoyo, Pier Marini, Maestro Cole, D'Amico, Renzi, Massey y Pare. Ahí estábamos sacando la fotito con la negra Bigotti, esperando que llegue Argentino, con Distel, Agorila, Ayala, Rosas, Di Pietro, Mosconi, D'Aleva, Horton, Tumini, Gianpaoli y Ramos. Entraron los jugadores, no venía la policía, el árbitro dijo, no lo voy, este partido no va a empezar. Está un campo bien. De juego que pasa a ser, creo, está? Que el peor de la liga. Sí, hoy por hoy es el junto con peor. El de Sporting, pero lo que pasa es que las matas por ahí es preferible que no haya tierra. Sí, le jugaron mala pasada en muchos aspectos del juego. Ahí está el árbitro Giari que entró. El cuando... partido fue como la cancha, digamos. Sí. Cuando llegaron los 8 policías. Sí, tiene mucho que ver, quédese tranquilo. Todo bien. Bueno, partido, muchachos. Además de las matas y el mal estado del campo de juego, los muchachos no estuvieron inspirados. El número 7 de Argentino, dígame el nombre. El... ¿Horton? Sí. ¿Qué le pasa? Horton entró muy nervioso del campo sí, de juego. Ahí está, Ramos. El número 9, lo pasa Gallegos y cierra ahí la defensa. Atención, la más clara pasó los 4 minutos con este centro tiro largo de Renzi que pega en el travesaño. La situación más clara de Firmat, ahí vamos a Pier Marini peleando, ¿qué es? ¿Centro o tiro largo del Cato? Para mí centro. Pega en el travesaño, diste que la veía pasar y bueno, se produce la jugada más clara. Di Pietro va a jugar para Gianpaoli, lo vio pasar a Tumini. Se la va a dar Tumini y va a quedar solo, mano a mano, pero demora mucho. Entonces se va a recuperar Pablito Cereto para rechazar. Buen pase de Tumini. De Gianpaoli está habilitado Tumini, que venía por la banda izquierda. Acá, fíjate que la pelota le pica mal, mucho. No se puede acomodar nunca. Y Cereto se recupera. Atención. Esta jugada para atrás, que lo va a complicar a Distel, que choca con Massey. No pasó nada. Los dos fueron a la pelota. Otra vez situaciones para Firmat, que va a llegar con este pase de Pare para Hoyos, que había ido al ataque, y va a atajar Distel. Atención con esta jugada, que es lo que vos decías, Güense. Fíjate, van a pelear Maestro Cole y Horton, y el codito arriba, me parece acá el árbitro, no sé. Estaba amonestado Horton, ¿eh? Estaba amonestado, fíjate. Sí. El codo muy arriba. Y lo saca de y Carlos, decide cambiarlo. Y bueno. Luciano de Carro para preservarlo, me parece. Sí, estábamos estado. Entra Acevedo. Que va a meter un patadón. Ya lo va a ver. Acá está. Esta es la de Acevedo que va muy vehementemente sobre Barrios. Para mí es de tarjeta. Es de expulsión, sí, es de expulsión. Sí. Tremenda patada. A ver, la patada. No lo alcanza a agarrar no bien. Exacto, no lo alcanza a agarrar bien. Pero fíjate que lo levanta. De Carlo habrá dicho: saco uno porque me está pulsando y casi me echan a este. A destiempo, muy a destiempo. Va a llegar igual que. Esta patada se encontraron los dos. Cereto está bien amonestado. Gianpaoli fue fuerte. La infracción. Oh. Ahí está. Se sintió el ruido. Cobró falta el de Firmat. Cobró falta de Firmat y amonestó a Cereto. Y ahí está el final del primer tiempo. Esto pasó en el primer tiempo y el segundo va a pasar menos. Final entonces de la primera parte. Va a arrancar el segundo tiempo, donde va a haber algunos cambios que no van a incidir prácticamente nada en el conjunto. Sí entró Montes de Oca, que por ahí creó un poquito más de peligro. Acá se caía Ramos. Empiezan los cambios. Ahí está Montes de Oca por Massey. Se lesiona el Tarito Gianpaoli. Ingresa Tagliapietra. Ahí está D'Amico. Esta va a ser una de las jugadas más claras del segundo tiempo. D'Amico. Van a jugar con Renzi. Renzi para Hoyos. Hoyos lo va a ver a Renzi. Mirá que la pelota le pica mal. ¿Ves? Y ahí le queda Pier Marini, que se va a la pelota apenas arriba. Fíjense que cuando Hoyos amaga ahí y le da el pase, ahí en el segundo pique se le levanta, ¿ves? A Renzi. Y ahí llega zurdazo de Pablito por arriba del travesaño. Entra Borgoñone. Fue D'Amico. Se va D'Amico. Ahí está. Gianpaoli ya había salido. Gianpaoli ya había salido acalambrado. Acá hay un choque de cabezas entre Barrio y Gallego. En el cual los dos jugadores de Firmat, fíjense, van a quedar en el piso. Digamos, son las cosas que hay que poner del partido porque no pasaba nada, ¿no? No pasó absolutamente nada. Distel y Cereto van a cobrar falta. Giari va a cobrar falta del defensor de Firmat. A ver, un pelotazo para Montes de Oca, que choca con Distel. Esto era lo que pasaba en el partido. A ver.
No estuvo Aguirre en Argentino, Lisandro. Estaba viendo el partido, Aguirre. En Bariloche. En Bariloche. Muy bien. Situación para Argentino, que creo que era Ayala, que llegaba. Hoyo estuvo más adelantado en la segunda parte, fue uno de los mejores jugadores. Sí. Se fue mucho al ataque. Y acá termina rechazándola cuando entraba Montes de Oca por el segundo palo. Situación para Argentino. Este remate de Acevedo, Argentino prácticamente no llegó en la segunda parte. Estaba obligado a ganar. Y fíjese, entra sobre el final. Hay paz. ¿Hay tiempo para algo más? No, porque va a sacar Rivero y va a finalizar el partido. Vamos al cambio para que termine el partido. Y así, entonces, 0-0 aburridísimo. Firmat tiene la ventaja deportiva de empatar o de ganar. El rojo va a acceder a la semifinal. Argentino está obligado a ganar en Santa Fe. Digamos, si llegan a jugar como jugaron el domingo, termina 0-0. Sí. Ah, bueno, sí. Jugaron muy mal los dos, ¿eh? Muy mal partido. Quizás a algunos les pesó. Había bastante gente. Sí. Fue bastante gente. 400, 500 personas. El partido, yo creo que va a ir mucha gente también este día domingo. No hay otra cosa aquí en Firmat, así que la gente va a ir a acompañar a los chicos. Firmat bajó varios jugadores que lo han hecho en primera división. Cereto, que fue central. Renzi. Renzi, Pare. Maestro Cole, que jugó muy poquito en primera este año porque estuvo lesionado, por eso puede jugar. Sí, pero hizo un gol en la final del pasado. Bueno, y quien jugaría el próximo domingo sería Cabral, que tiene una fecha de suspensión y seguramente va a ser parte del 11 titular. Y en el banco estaba Nacho Rubio. Exactamente, estuvo Rivero como titular. En Argentino jugó solamente Gianpaoli, lo que habitualmente lo hacen en primera. Acevedo y... ¿me vas a ayudar con otro Rosas. Lateral? Bueno, Agonil. Agonil, que habían terminado con algunos partidos en primera, sí. También jugaron. Daleva también. Daleva. Y quien, bueno, espera por Aguirre, ¿no? Que es quizás la carta en ofensiva que le puede dar algo más a Argentino. Una cosa para volver a hablar de la cancha, ¿no? Me parece que los dirigentes que toman el fútbol argentino, lo urgente es la cancha. Digamos, sí. Antes del técnico, urgente es la cancha, muchachos. Es una lástima ver la cancha de Argentino así. Uno que habitualmente la ve entre las mejores de la liga, hoy es... la peor. La temporada pasada, recordamos la distancia final, la temporada pasada era una de las mejores en la liga y aquí mismo lo planteamos, qué buena que está la cancha de Argentina. Pero aparte, me parece que al menos corten las matas, muchachos. Sí. Sobre todo por los mismos jugadores de Argentino, que Gianpaoli, un chico que juegan bien. Les cuesta, realmente. Exacto. Realmente. Así que bueno, seguramente va a ser un tema para trabajar, todavía novedades del técnico argentino, nada. No hay novedades, sí, lo que se han trabajado y se han encontrado con algunos cuerpos técnicos. Lo que primero se trabajó fue con Luciano del Carlos, se sentaron a hablar, a ver cuáles son las posiciones a futuro. Se ha hablado con otros cuerpos técnicos, pero todavía no se ha determinado nada. Habían hablado con un técnico de la Liga Casilense, reconocidísimo técnico. Con Fitín Casadei. Fitín Casadei. ¿Eh? Pero vale, carito, ¿eh? Se dialogó. Con cuatro cuerpos técnicos ha dialogado Argentina. Bueno, ¿Bandoni ahí? ¿Banda por ahí, Bandoni? No. No, mira vos. No. Me han dicho que... Yo para mí el técnico que venga, que seguramente... Sí, o a no ser que siga Luciano del Carlos, lo primero que va a pedir va a ser que arreglen la cancha. Yo creo que sí, y eso está. Aparte, Argentino está tiene, más que claro que la cancha tiene que estar en buenas condiciones. Tiene un predio como para que la cancha sea de las mejores, ¿no? Sí. Bueno, esto va a ser el domingo. Firmat técnico nada. Y todavía habrá que ver qué pasa con reserva. Después creo que. Después de esto, quizás más adelante también. El domingo, ¿en horario? 4:00 p.m. 4:00 p.m. Sí. Muy bien. La revancha argentina está obligado... A ganar sí o sí. A ganar para pasar. Muy bien. Vamos al mejor partido de los cuartos de final. Vamos a, entonces a la localidad de Acebal. Imágenes que le agradecemos a René Bonucci, de revista Región Viva, para compartir lo que fue el partido entre Atlético y el Sportivo Álvarez. El octavo con el primero en la tabla general. Qué buen recibimiento. Qué buen clima de distancias finales que hubo. De la gente de Acebal que recibía a Álvarez Bucolini, perdón, Battistelli en el arco de... Sí, no estuvo Borgiani. Mariano Battistelli, que volvía a atajar. Atención, porque en el comienzo, en el comienzo del partido, no lleva prácticamente un minuto, y va a llegar esta jugada que Marcos Cuadrini... Que jugó poco en el año, Marcos, muchas lesiones, no había estado bien. Va a lograr que... Qué bueno, se arrancaron partidos, sabes que estás en desventaja y marcás el primero. Ahí Marcos que la para con el pecho, le pasa por abajo de las piernas. Creo que estaba tapado, que mucho no podía hacer. Martín Bucolini rechazando. Va a ser un partido de ida y vuelta, muchachos, en el cual va a haber muchas situaciones. Ahí va para Germán y termina atajando Lupi. Qué lastimada que está la cancha, Cebal, en algunos sectores de la cancha. Atención, con Medina va a llegar
la pelota otra vez para Cuadrini y el remate que se va desviado. Habitualmente de las mejores, ¿no? Que sí, presenta el... quizás la falta de agua puede ayudar, pero... Pues eso, seguramente. Atención, ese es casi Dio, el goleador que tiene Acebal. ¡Oh, de la mierda! ¿Cómo es el apellido? Casadío. 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 Ahí está. Ha levantado Atlético Acebal, hay que decirlo, ha logrado unos buenos resultados. Y otra vez, Casadío pone el 2-0 en el primer tiempo. Sí, ya está. Ese Álvarez tiene que salir. Sí, va a tener que salir porque va a tener que descontar, si no tenía que ganar por dos goles para hacer valer. Este es Tur que tiene la primera. Atención con la Tur. La cruza. No llega Lupi. Palo. Palo y afuera. Apenita. Bueno, la suerte no empieza a estar al lado de Álvarez, porque tiene una de clara afuera. Exacto. Después del 2-0, Álvarez. Diego Bernini es el árbitro. Diego Bernini, que va a ser clave en una jugada que no la vamos a apreciar bien, pero acá duerme la defensa de Acebal y el que no duerme es Germán Bucolini, que marca el descuento. Todo esto en el primer tiempo. El 2-1. A ver, el polaco que se la quiere bajar a Lupi, la baja. O se la deja, pero... Se la deja. Rápido el delantero para definir. Atención, otra vez, Bucolini. Álvarez se iba con todo. Va a llegar la jugada para... Ahí está, Togachenko que devuelve. Y el patadón que le pega a Mico... El a polaco. Togachenko me parece que se lo lleva puesto, no es que quiere pegarle ese patada. No, pero es penal, está bien por Bernini. Pero es penal. No hay duda, mirá. Y atención, no. Porque va a Tur y sí ganó a Tur. Ah, va a Tur, gol. Y tomá. Va, tomá, pero, no. Tomá, esto. ¿A quién? Bernini, roja. ¿Qué? Lo expulsa, es gol, pero atrás está la hinchada de Álvarez. Y no puede hacer ese gesto, hace lo un hizo. Gesto, pero para mí, para la hinchada de Álvarez y Bernini... lo. El gesto de tengo estos dos. Claro, ¿no? Lo tengo bien puesto. 2-2 y lo echan a Tur. No, bueno. Roja directa, al cual se pierde el partido de vuelta y su una supuesta primera dos fechas final. Dos fechas dieron a Luis Tur. Bueno, lo que hablaba, la diferencia de criterios, ¿no? Algunos te dejan pegar y otros por estos gestos. A lo mejor el árbitro creyó que se lo hizo a él, no sé. La verdad que no sabemos. Acá Batistelli saca una pelota bárbara. Se equivocó de tribuna. Se equivocó de tribuna el árbitro. Quizás. Bueno, digo Bernini, que ya ha tenido varias expulsiones en el lomo. Había entrado Lucas Fregiaro. Fíjate qué buen cabezazo. Qué bien, la respuesta es muy buena. Tenía destino de red ese cabezazo del goleador que tiene. Ahora todo igual. El Atlético no le servía el empate. Y Álvarez tendrá algunas como esta. Togachenko, cerca con el ruso. Con uno menos. Sí, con uno menos. Medina, Batistelli. Me falta. Lo carga Mico. Igualmente no empieza a estar seguro desde arriba. Sí, sí, lo carga, falta. Parece el coragol. Bueno, similar. Atención. Medina, Batistelli. Acá se equivoca con Martín. Le va a quedar a Quintilli, que marca el 3-2. Acá se equivocó el arquero. Vos fíjate que la baja. La quiere embolsar y le pega en la cabeza de Bucolini. Claro. Cuando cae el balón. Ahí está Batistelli. Fíjense que no es segura. Para mí acá tenés que rechazar. Ahí cuando la agarra, mirá. Ahí, ¿ves? La baja le cae. Le pega a Martín. Boca. Sí. Y el rebote quedó bollando ahí. La buscan en el rebote. Y no la pueden sacar. Y rebota, que la saca un defensor de Álvarez y le pega a Quintilli. Y así, pero poco importa. Quintilli hace goles importantes. Cofone, el centro y Togachenko por arriba. Acá la va a sacar Lupi. Y acá va a terminar el partido. Importante victoria de Atlético Acebal, que ganaba 2-0. Se lo empataron y finalmente pudo ganar 3-2 para llevar esa pequeña ventaja que tiene a la revancha contra el Sportivo. Dio un paso tremendo Atlético. Ganar de local te da muchas oportunidades para la vuelta. Sí, aparte lo que debe ser la cabeza de los muchachos de Álvarez, que bueno, hicieron una campaña tremenda, que el año pasado les pasó exactamente lo mismo, sí. Porque quedaron afuera con San Martín cuando tenían ventaja deportiva. Exacto. Perdieron todo como local. Sí. En semi, sí, iban 1-1 y fue a buscar la ventaja y terminó perdiendo sobre la hora. Muy bien, tenemos pausa, ¿no? Sí. Muy bien, hacemos la pausa, es la última, ya nos metemos con lo que pasó con Bombal y el Atlético Paz y tenemos mucho más. Iser Hogar, 40 años de garantía en artículos del hogar. Hoy seguimos vendiendo heladeras que enfrían, cocinas que cocinan y todo lo que vos necesitas para tu hogar. Iser Hogar, 40 años de garantía. Buenos Aires 848, teléfono 03465-424-526. Firmat.
Filmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5, telefax 03465-423-170, email fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate. Una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21 y 30. Atención personalizada. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. Después completamos los cuartos de final de la Liga Deportiva del Sur y vamos a arrancar con lo sucedido en cancha de Bombal. Cancha de Paz. Exactamente, en el Máximo Paz, donde el equipo canario visitaba al Atlético buscando, bueno, conseguir un buen resultado en lo que sería su visita al Paseño, uno de los grandes candidatos para quedarse con esta Liga Deportiva del Sur. Ahí vemos la salida del equipo canario, que lo hizo con Cortés, con Aloisio, con Balaco. Muy bien la cancha, ¿no? Exactamente, perfecta, hermosa, aparte la atención siempre, aprovechando el saludo para Rampo, el que siempre atiende muy bien a la prensa, lo hizo con Gallegos, con Chivoto, Huanca, también Román Soracio, Sergio Torres, Bonifaci, Guillermo Navarro y el ruso Germán Giampaolo. Vemos la primera opción para el equipo canario, tiene muy bien Pascualini, vemos cómo intenta Atlético Paz tratando de manejar la pelota, Vicente, y lo agarra bien parado a Diego Cortés. Él trata de salir de abajo el Atlético Paz, va a perder, termina chocándose con Vicente. Miren lo que hace, busca a Chivoto, Chivoto que remata y el arquero responde bárbaro. Ramiro Alonso en el banco. Ramiro Alonso en el banco, en el medio estuvieron Cortés, Rovira, ¿no? Navone, Herrera y Mauro Ribot. Vemos ahí nuevamente. A Chivoto mete el pelotazo para Navarro. ¿Alguno acá pide penal? ¿Lo toca abajo?
hay una duda. Lo cierto es que no puede definir entre la sala de Pascual. Miren esto. El cabezazo se llama le queda a Luisio. ¿Dónde fue? Y la tira a Bombal casi, ¿eh? Miren. Cambió las medias, Sportivo. Exactamente. Debutó con... Con los piratas por arquero. Con medias. Miren ahí. Rebota en el defensor, ¿eh? Rebota en Pisech. Y termina quedándole. Miren el patadón que le mete Nerpiti a Luisio. Ah, ¿sí? Perdón. A Chivoto, cinco minutos de leña. Amarilla. Acá, miren. Después, sale, el que sale ahí es Nerpiti. ¿A quién le pega? A Navarro, también amarilla. Así los dos centrales, Pisechi y Nerpiti, con amarilla apenas comenzó el partido. La chilena de Herrera y bien por Cortés. Atento ahí tirando la pelota de Cortés. Mira lo que hace Nabone, parece que se va. Se cierra de golpe. Era un golazo. Era tremendo, ¿eh? Uno en la cancha lo vio, mire. Parece que se va la pelota cuando patea Nabone. Qué buena tapada. Sin embargo, hace el efecto. Y atento Cortés para la foto. Ahí lo vemos al árbitro, a Fogliatti, marcando el final de los primeros 45 minutos. Atlético Pasquez no podía hacerse dueño de la pelota. Pudo triangular un par de veces, pero no generarle mucho peligro al arco defendido por Diego Cortés. Ahí lo vemos a Vicente, va a tratar de meter el pelotazo. Le queda nuevamente el hombre de paz, que toca afuera, ¿para quién? Para que aparezca Fredes. Va a meter el centro, le gana Vicente ahí en el cabezazo a Balaco. Viene esta salida rápida del Sportivo. Navarro que lo va a buscar a Huanca, que termina de tener, bueno, le llega la pelota, va a encarar por el costado, va a aguantar. ¿Lo espera a quién? A Balaco. Balaco que va a meter el centro, cierra muy bien la defensa, le queda a Sergio Torres, le pega el arco y nada importante para Pascualini, que responde bárbaro. Nuevamente el Sportivo va por el costado izquierdo, lo hace con Balaco, que toca centro para Chivoto, busca su perfil, se acomoda, remata. Y la pelota se va cerquita, por encima del travesaño. Comienzan los cambios en el Atlético Paz. En un rato vamos a ver la entrada de Rodrigo Alonso. Lo vemos a Díaz. Toca con Nabone. Perfecta triangulación. Y cuando remata gambetita Alejandro Díaz, la pelota da en el palo. Mira nuevamente. La habilitación de Nabone para que aparezca Alejandro Díaz. Define el primer palo. Nada que hacer para Cortés, pero la pelota pega en el poste. Lo vemos a Ramiro Alonso que ingresa. Poco gambetita. Y no me pareció mucho. Lo cierto es que Julio César Bacari ponía todas las carnes en el asador. Después en un rato vamos a ver la entrada de Villan. Miren lo que es esto. Pelota de Bonifacio para Horacio, que queda solo. Román. Mata solo. Mire. ¿Cuánto es Román? Tremenda pelota de Bonifacio. La hace muy bien Román Horacio, que queda ahí parado de nuevo. Le pega de zurda. Con la de palo. Le pasa cerquita. La tiene que picar. ¿Qué no fue gol? La tiene que picar. Todos se preguntaron lo mismo. Ahí lo vemos. A Vicente que entra para atrás no puede definir. A Villegas. La cancha Villegas. Faltaban 7 minutos. Se va Vicente. Entra todo. Se va Chivoto, una de las figuras. ¿Quién entra? Ingresa de Salvucci, Lucas Salvucci, chico de la segunda división. Miren esto. Y de esta jugada va a llegar esto. Exacto. La revienta Bonifaci. Le queda a Huanca, que habilita a Navarro. Y Navarro se va. Y empieza a esperar. Y se entra alguno. Encara hacia adentro, desacomoda el defensor, define de suelo a cruzado. Golazo. Y el Sportivo se pone arriba por un tanto contra cero. Lo vamos a ver en un ratito nuevamente. Festejo, se saca la camiseta del hombre Villada. Un golazo. La habilitación de Huanca. Vemos la pausa que hace Navarro esperando la llegada de un compañero. Levantó dos, hacia adentro. Dos o tres veces la cabeza. Entraban dos compañeros. Exactamente. Engancha, vemos a Bonifacio acá abajo. Amaga, desacomoda el defensor. Remata de zurda. Y termina cruzándola y convirtiendo el tanto para el Sportivo en 41 minutos de la segunda parte. La cancha Olivieri, que después va a ser amonestado. Y si... Jugó en segunda. Exactamente. Quiero que me... Ahí nos llega llega Cortés rápidamente. Quiero que Lisandro me asegure. Llegó a la quinta Olivieri con esta, ¿eh? No es así. Así que no se va a perder la revancha en cancha del Sportivo Bombal. Ahí Fogliatti que dice que las cosas se terminaron, terminó el partido. No muchas emociones, solamente las que vimos ahí en el transcurso del partido. Algunos decían, tuvo mal la pelota Bombal, la mereció un poco más. Y yo creo que Atlético Paz no pudo manejar, digamos, utilizar las armas que realmente lo caracterizan al equipo de Julio César Bacari, que es el buen juego, el toque, el manejo de pelota. Cuando trianguló un par de veces, generó un poco de peligro solamente a la vez de comer las espaldas a algunos defensores. No apareció mucho Gambetta Díaz, que terminó con un golpe fuerte, no pudo continuar muy bien el partido. Y el Sportivo Bombal que recuperó un jugador como Esteban Gallegos, que se terminó siendo suplantado en la segunda parte. Y sobre todo con los chicos, la pérdida de García que aún la siente, pero aparece Navarro. Que sobre el final le preguntaba, con las palabras que tuve con el técnico, que los jugadores se notaban agotados. Vos lo veías a Chivoto y a Navarro por el esfuerzo, decía, están agotados, se vendrá un cambio. Y dijo, yo quise esperar hasta lo último y bueno. Le dio sus réditos porque Navarro termina dándole la victoria sobre el final. Un golazo eso, aparte. Sí. El ex Chavás, el hombre de Villal, es un verdadero golazo. Tenía dos hombres más, pero decidió hacer la personal. Es un y le salió bien.
Una victoria muy importante, visitante una cancha muy complicada, no muchos ganas, no muchos ganan en playoff en esa cancha. Sí, además se le está dando de cortar algunas rachas al equipo dirigido por Román Mino, cortó una racha en Peirano, con Rivadavia, cortó la racha con Sporting en cancha de Bombal, y en cancha de Atlético Paz siempre se le hacía difícil, bueno, volvió a cortar otra, y ahora deberá enfrentar en el 1 de septiembre al equipo paseño. Y con, digamos, el partido hace muy poquito, donde lo volvió Bombal a Paz, ¿no? En cancha de Bombal. En cancha de Bombal, sí, 3-1. Bueno, sí. Y donde Bombal había sido goleado en cancha de Paz por 4-1. Tiene que perder por dos goles para quedar afuera. Sí, y ganar, pues, el paseño pasará a jugar la final. En cuanto al juego, la cancha le corresponde a Bombal, ¿no? Que sin espacio para gambetita, de local, todo indica que el Deportivo tendría las cosas más acomodadas. Sí, sobre todo porque el equipo de Bacaria, pues, como decíamos, veíamos los cambios. El técnico apostó a todo, sabíamos que iba a tener algunos desatenciones en el fondo por el hecho de meter todos sus jugadores para tratar de llegar al resultado. Bueno, lo terminó padeciendo sobre el final. Está obligado a salir a buscar el partido en Bombal, cosa que puede llegar a favorecer al equipo de Raúl Bamino. El equipo canario que todavía dice vamos de a poquito, no se quiere adelantar a los hechos debido al antecedente que mancábamos hace un rato con Sporting de Viena. Está obligado a poner a Alonso también, me parece, Bacari, ¿no? Sí, seguro. Yo creía que el domingo Alonso iba a ir de entrada. Y me parece que este domingo va a ir de entrada. Lo que marcamos la otra fecha, tras la ejecución del penal en la semana, fue muy complicado para Atlético sobrellevarlo, por eso no pudo estar dentro del once inicial. Muy bien, vamos al último partido donde estuvo Hernán Ferré. Y así es, fuimos a la cancha de la Academia del Atlético Carrera, donde recibía San Martín de Pavón arriba, recordando que el local tenía la desventaja, que necesitaba ganarse. La banda del 22, buena concurrencia en cancha de Carreras, la visita con Campagnaro, Leones, Casanova, Gallo, Maidana. 3-5, Ponce, Jara, Farías, tres delanteros, Fermani, Rinaldo y Russo. El local con Olmos, Morales, Cubre, Pablo Olmos, Alonso, García que volvió, Dituro, Recupero, Pablo, Rusesi, Rodríguez y Cubre. El conjunto dirigido por el Gaby Rodríguez, que va a tener al arbitraje de Gastón Facio. No me gustó, pero ya lo vamos a ver. Le dije, buen clima había en cancha de Carreras. Una buena concurrencia. No la atendieron. Bien, como siempre. Sobrepasada la capacidad de la cabina, pero la buena atención estuvo siempre. A ver, mejor es San Martín. Con Rinaldo, yendo hacia afuera. Mira, usted la radio de... Radio de Pavón, radio de Vigán y radio del Corta. A ver, Olmos sale jugando y la falta clarísimo. La salida. Sin cartón amarillo. Pelota dividida a la mitad de la cancha. Le costó muchísimo agarrar la pelota en ese sector a Carreras, que es el fuerte. Tanto Dituro como Rusesi, Farías y Campagnano le ganaron. Rinaldo por afuera prueba. ¿Cuánto que luchó Rinaldo? A ver, Jara, de pelota parada. ¿Qué es lo que hace? El centro, el cabezazo, queda a mitad y el rechazo. Era mejor San Martín, pero sin complicaciones. De pelota parada buscaba aquí el conjunto de Carreras. Con esta clásica de Rodríguez. De media vuelta, afuera, sin complicaciones para Campagnaro. Profundidad para que aparezca Russo. No tiene complicaciones, más allá de que estaba en posición adelantada. Lateral para la Academia, buscando en la salida. La va a recuperar el general. Abren, recupera aquí el conjunto de Carreras. La tiene Cubre. Habilitación a la derecha para Rodríguez. Está Rodríguez, está Rodríguez. Y Campagnaro se adelanta para quedarse con el balón. Bruce, sí. El remate, el centro. Y en Campagnaro rechazando, va a caer Gallo. Así me pusieron aquí en la mano. Es Carreras, Gallo. Sí. Sí. ¿Campeón? ¿No fue campeón con Carreras? Sí, fue campeón, exactamente. Y muy reconocido por algunos, ¿no? Sí, estaba protestón. Sí. Pero es querido, es querido. Habilitación. Aquí va Rinaldo. ¿Qué hace Rinaldo? Remata, cruzado. Es más, lo tentaron para ir a jugar este año, pero decidió quedarse en San Martín. Es el pueblo, exactamente. ¿Se habrá quedado para ser campeón? Sí. Es lo que él quería, ¿eh? Rinaldo, sin ángulo, remata afuera. En donde ya empezaban a aparecer algunos espacios en favor del general. Lo buscaba por ahí. A ver, Dituro, la va a perder. Gana Farías. La abre a la derecha para Maidana. Atención con esta jugada. Volante central. Russo. Exactamente, Russo. ¿Qué es lo que hace Russo? Levantó la cabeza. Centro para que aparezca Rinaldo. Va a caer por la falta de Olmos y penal. De Alonso, perdón. Penal. Penal, dice Facio. Y amarilla. Y amarilla. Para mí. Penal. Para mí no es penal. A ver, es muy fina, lo empuja para atrás. Sí, para mí es penal. Lo va a buscar. A ver, yo creo que faltas de estas hay muchas. Y va Gallo. Para la cambia por gol. No tiene. Venía de agarrar algún penal, lo habíamos visto. Cambió, antes había ejecutado arriba, aquí fue abajo. Y es Santo que estaba arriba. Morales, perdón, el que había hecho la falta.
y va a sentir un poco el impacto de Carreras porque estaba en desventaja, salida rápida para el conjunto del general. Fermani, centro atrás, no llega, le vuelve a quedar, otro centro más, el cabezazo y Morales. Olmos, perdón. Cruce y dice, allá va. Al segundo palo no, quería engañarlos a todos, patio el arco. Sí, patio el arco, el campano está bien parado. A ver, en el final del primer tiempo, ¿tiene alguna más? No. No va más. ¿Quién fue el árbitro, Hernán? Gastón Facio. Se fue la primera etapa con la victoria parcial para el general. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en los segundos 45, donde tiene la posibilidad del conjunto de Carreras de llegar rápidamente al empate. Cuando tengamos, ahí tenemos las imágenes. Bueno, a ver. Salida rápida. Acá está. Fíjese cómo se inicia la segunda parte. No. Con esta jugada. Con esta falta. Es falta, falta de Casanova. Se protestó diciendo, no fue falta. Bueno. Tiro libre. Ahí está el tiro libre, la jugada. Sí, la saca Casanova. Cubre. ¿Le pega al defensor de San Martín o no? Bueno, que la van a buscar los dos. La toca Rodríguez. Pero en línea marca córner. No, no fue córner. A ver. A ver, es muy dudosa. En la cancha a mí me pareció de que era saque de arco, pero bueno. Pero ya en línea estaba seguro. No sé si la toca Rodríguez. Ahí, bueno, en línea rápidamente. Saque de arco para mí. Tiro de esquina. Córner. Lucesi, la peinan. No la rechazan, rebote, ¿quién aparece? Dituro para empujarla al minuto del segundo tiempo. Imagínense las caras largas en San Martín porque habían protestado el córner. Y Gallo dice, no me cobres esto a mí. Llega el empate de Carreras, lo vamos nuevamente. Cabezazo de primer palo, nadie que la saca. Dituro que aparece, rebote, ahí aparece David Dituro. El ex Independiente. Sí, en dos oportunidades para anotar. El partido que está igualado. A ver, el centro, el cabezazo y el cierre en la línea de la defensa de Carreras. Un partido ya más abierto en la segunda etapa. Eso hay que aclararlo. A ver. Cubre, luchando. Aquí perdiendo. Vuelve a luchar y gana el conjunto Jara. Con Jara. Buscándolo aquí a Reinaldo, que prueba. Sin ángulo, prueba mucho por tener a Reinaldo. Tiene el arco en ceja y ceja. Recupero para Carreras. Toca para Cubre. Va a buscar recupero. Que es lo que hace. Y hasta el fondo, engancha para adentro, centro, atrás, el cabezazo de Rodríguez, ahí no lo demueven. No es una jugada similar al penal de Gallo, bueno, uno cree que es similar. Continúa la jugada, aquí le va a quedar nuevamente a recupero, centro pasado para Cubré, no puede, rechazo. Le queda aquí a Brucesi, afuera, se animaba Carreras, parecía que estaba más, se va Cubré, se va García, que estaba lesionado, al Pichani y Alegre, variantes en Carreras. Salida rápida desde el fondo. Atención. Le va a quedar a la recuperación la mitad de la cancha para el general. Y esta parece, le va a quedar a Cubre. Parece una pelota intrascendente. Sí. ¿Qué hace? La para, se acomoda, la va a rechazar. La va a perder con Reinaudo. ¿Qué hace Reinaudo? Toca atrás para el ingreso. Y el remate del Jara. Volante Jara con la número 8 pone el 2-1 en favor del general. Y ahora sí se le van a poner complicadas las cosas al local. Reinaudo fue a luchar a todas. Le ganó aquí el mano a mano, toca atrás y solo entra, ¿eh? Ahí abajo, nada para hacer para Olmos, lo sorprende, me parece. Y Jara termina colocando el 2-1 en favor de la visita. Se va a animar, una vez más, Jara, Reinaudo, ahora ha manejado los tiempos del general. La vuelve a buscar Reinaudo, ante la marca de Olmos. La vuelve a ganar Reinaudo. Falta de Jara, no, sigue Reinaudo, ¿qué hace? Remata, cerquita el tercero. De mitad de cancha, la pelota parada, a ver. Un gol más en San Martín hubiera sido lapidario. Exacto, a ver, Fermani, la media vuelta, afuera. No nombramos mucho a Fermani. Va a tener una clarísima, ¿no? Sí. Pelotazo, saque de arco. De esa manera lleva Carreras, Dituro no aparecía, tampoco Brucesi. Estaba bien marcado, hay que decirlo. Amarilla para... Recupero. Recupero. Bueno, fácil. Con certitudes. Brucesi, Campagnaro. Le queda aquí a Cubré. La vuelve a meter. Rodríguez. Campagnaro tranquilo, quedándose con el balón. No va a ser bueno, muchachos. Liquidémoslo. Otra pelota parada. Campagnaro que no puede en dos tiempos. El remate. Ay, qué cerquita que se fue. Mala salida del arquero. Se va Farías. Ingresa De Nichilo en conjunto de la visita. Maidana lesionado. No, era León, perdón. Ingresa Durán, el ex Atlético Ceval. Este. Maidana va a quedarse con el balón, va a ir hasta el fondo, número 4,
Centro, centro, cabezazo, cabezazo, travesaño. ¿Qué va a pasar? Otro cabezazo más, Olmos. Qué bien, Olmos. Las dos veces, balón. Manuel. Qué bien, las dos veces. Mirá, primero, ahí, el primer palo, se anticipa, se queda el balón y el travesaño. El pique que viene lo agarra, le vuelve a quedar en dos oportunidades al delantero. Cara era. Y después Olmos, tres más. Cuatro. Cuatro más, dice espacio. Pelota parada, de córner lo busca Carreras con la pegada de Bruces y el cabezazo afuera abajo de Ituro. Del arco. Estaba, vos fíjate, también que viene fuerte y capaz que lo pasa, pero. Casi que cayó en el hombro, ¿no? Solo. Un lateral sobre el final, Rodríguez, pelea. San Martín que estaba bien parado atrás. La falta cobra Facio. Final, dice el árbitro del partido. Victoria para General para el equipo de San Martín, perdón. Y las protestas de parte de los jugadores del Atlético Carrera, teniendo algunas diferencias con el arbitraje de Facio que no me gustó, sobre todo por la soberbia parece que tiene a la hora de manejarse dentro del campo de juego. Creo que también lo entendieron así los 22 protagonistas, porque también se fueron protestando en manos de Facio. Bueno, victoria de San Martín. Tendrá Carreras que ir el próximo fin de semana en cancha de Pavón arriba para ganar por 2 goles de diferencia si quiere tener ilusiones de estar en semifinal. Bueno, otra serie que parece muy difícil que se muy difícil para Carreras, ¿no? Sí. ¿No va a estar quién en Carreras? No va a estar, dijimos... ¿Olmos? Pablo, Olmos es el defensor. El defensor. Que es el, muy que importante. El que hizo el penal. Sí, solamente sí. Tres suspendidos hubo este fin de semana. Que no, el Morales hace el penal. Ah, Morales. Gonzalo Ayala no va a estar en la revancha argentina. Ah, mirá vos. Damián Olivieri en Sportivo Bombal y Pablo Olmos en Carreras. Muy bien. Bueno, baja importante. Sí, bueno, la llave más abierta parece, ¿cuál es para ustedes? El clásico. ¿Eh? El clásico de Vigan, y parece quien más tener chance quizás por todo lo que hizo en el año es Álvarez, ¿no? Quien ha hecho, revertirla. De revertir la situación, ya que ha hecho una gran campaña, sí. Y que ganando su partido solamente y por un gol le va a alcanzar para pasar. No es tan difícil para Álvarez. Parece ser, pero... en los papeles. Como parece ser en los papeles de que Bombali... No hay ninguna serie de y San Martín tienen casi su pasaje en semifinales, ¿no? Exacto. Bueno, y también tendrán las semifinales de reserva. Vamos a ver si tenemos algunos goles más la semana que viene de reserva, así vamos a estar en el clásico nuevamente. ¿Les queda algo más? Te digo, me he notado cómo se desvelaba la Liga Casilense. El domingo, Unión Deportiva frente a Belgrano y Alumni va a recibir a 9 de julio de Arequito. Y el día lunes, Huracán en Chavás recibe a Atlético Pujato. Huracán, qué lindo partido va a ser. Bueno. No van a estar ustedes el fin de semana, ¿no? No estamos. Qué suerte, ¿eh? Bueno, estamos, pero... Estamos, pero no están. Estamos trabajando. Muy bien. Veremos qué hacemos con Gerardo. Lo arreglaremos de alguna manera. Le voy a mandar un saludo. Sí, la lo que mala quiere. Que hoy, en el día de hoy, está cumpliendo años. En el día de hoy, mira vos, qué bien. Muy bien, yo le voy a mandar un saludo a Franco Ángelo, que cumplió años hace muy poquito, que fue papá de Ciro. Así que le mandamos un gran saludo a Franco, de los mejores números 8 que ha dado la cantera. O corredor. Él no era habilidoso, era corredor. Corredor de gran cabezas. Campeón en reserva y en primer. Sí, señor. Sí, señor. ¿Nos vamos? ¿Algo más? Nada más. Muy bien, nos vamos a reencontrar el próximo día miércoles aquí en vivo a través de la pantalla de TDC, seguidito del noticiero. Esta noche, TDC Noticias con la producción de Javier. Chao.